La del so és una dimensió molt important en qualsevol producte audiovisual, més encara quan el producte és sonor i l'àudio és l'única forma que tenim d'imaginar els entorns on passen les històries. Per això cada vegada guanya més importància la figura del dissenyador sonor, capaç de crear ambients immersius que ens treuen del nostre dia a dia i ens obren a nous mons. Yo sé lo que significa que vengan y que la gente te pregunte, una productora de alguien, oye, ¿conoces un diseñador sonoro qué tal? Esto ya empieza a ser así. O sea, la gente ya quiere este tipo de estrella, por llamarla así, ¿no? De gente que realmente ponga en valor este trabajo. La feina del dissenyador sonor és la de crear ambients no només per acompanyar les històries, sinó per formar-ne part. El repte és fer-ho per una audiència que cada cop és més exigent. Cada vez más te das cuenta de que gente que no se dedica al mundo del audio te dice, oye, esa voz no se escucha bien o ese efecto está demasiado fuerte, ¿no? O sea, creo que poco a poco el público se va educando también. Malgrat això, com s'escolta un podcast o un programa de ràdio depèn de cadascú. No es lo mismo escuchar con auriculares intraauriculares que escuchar con auriculares externos, escuchar dentro de un coche o escuchar con unos buenos altavoces en tu casa. No es lo mismo escuchar una pieza binaural o escuchar una pieza de 5.1. Tú te pasas mucho tiempo trabajando en un proyecto y luego te das cuenta de que la gente lo escucha pues en el coche, pero claro, en el coche no estás sentado en tu coche escuchando algo, sino que vas conduciendo, estás distraído, ¿no? El que és clar és que, com en una pel·lícula, tots els elements han de servir a la història. Així com un artista visual recrea les ciutats imaginades per un guionista, el dissenyador sonor plasma els ambients que millor acompanyen l'acció. Yo recibo un guión, perfecto, yo leo el guión, yo lo entiendo la historia, pero lo que yo quiero incorporar a esa historia es mi interpretación de la historia. Y si el que hace el diseño sonoro y el que ha escrito esta historia sabe que eso debe ser así, la historia se refuerza y al final gana el que hace el diseño sonoro y gana el que ha escrito la historia y al fin y al cabo gana lo más importante, que es quien la escucha. Les reflexions d'aquests tres professionals del disseny sonor s'han inclòs dins el programa de la tercera trobada del podcasting a Catalunya. Un any més, Granollers s'ha convertit en el centre de les mirades del sector.